Bienvenidas a un programa más de la serie. Hoy en adelante, Latino Entrepreneurial Network celebra su cuarto evento anual. También nos unimos a los esfuerzos de la televisión pública de Milwaukee, que esta semana promueve la salud de los niños, por lo que Angélica Delgado habla sobre los programas de salud para los niños y las familias ofrecidos por United Community Center. Y miembros de Growing Power y Freedom Now hablan sobre su programa que promueve la agricultura urbana para una alimentación más sana. Latino Entrepreneurial Network es una organización dedicada a promover educación empresarial bilingüe para propietarios de negocios y proveedores de servicios. En diciembre pasado, LEN celebró su cuarto aniversario anual, en donde miembros de esta organización fueron reconocidos por su apoyo y dedicación a la comunidad latina. So it's very important for us to carry out our mission and to assist businesses to provide a focal point where a business can come in, one-stop center, and get all their needs served, regardless of their English language proficiency, because that's key for us and to our mission. En diciembre del 2009, la red empresarial LEN, Latino Entrepreneurial Network, celebró su cuarto año de existencia sirviendo a la comunidad sureste de Wisconsin. LEN es una organización de caridad que nos dedicamos a proveer educación a individuos en el área financiera y en el área de negocios, independientemente de su conocimiento del idioma inglés. Nosotros nos formamos en el 2005 y desde entonces hemos estado educando a la comunidad. Hemos educado a más de 450 dueños de negocios en distintos momentos. El evento de hoy fue celebrando nuestros logros anuales. A la vez que hacemos nuestros logros anuales como organización, también celebramos teniendo a individuos que nos han apoyado en el sector corporativo, en el sector gubernamental, en el sector empresarial y como voluntarios. Los nominados de hoy fueron Martha Morrison, que trabaja para el Milwaukee Economic Development Corp, que es un parte de la ciudad de Milwaukee. Ella fue la campeona del sector público de la ciudad del 2009. Other than that, she has always been willing to give a helping hand to any business, regardless of their English proficiency, regardless of who they are. That's why Martha is the public sector champion for 2009. Oh, I think it's a great organization. It's helped people who are basically in the very startup phase of business, giving them a broader understanding of the taxes they have to pay, the procedures they need to go through to make a business successful. And I think what's even more important is the ongoing support that it provides to businesses once they get started and round the corner into profitability. So tonight, collectively, we celebrate what we call and branded Éxito Awards. First time ever we call it Éxito. We have done it for 4 years in a row. Carlos Velasco recibió el reconocimiento como el empresario del año y nos comentó sobre el apoyo que Latino Entrepreneurial Network ofrece a personas que quieren comenzar un negocio. Mi nombre es Carlos Velasco. Soy el socio del Azteca Restaurant, que está localizado en South Milwaukee. Y hoy nos dieron el premio del Empresarios del Año. So, lo recibimos mi socia y yo. Pues realmente no lo esperábamos, muy emocionado. Ha sido mucho trabajo y no ha sido nada fácil, pero gracias a Dios, gracias a Len y Nelson Soler, que hemos llegado hasta aquí. Pues yo se las recomiendo mucho por la razón de que la organización está, hay personas que hacen limpiezas, que tienen negocios de limpiezas, de dueños de restaurantes, hay DJs, o sea, son muchas personas que tienen diferentes tipos de negocios, desde constructoras, esas muchas cosas. Entonces es algo que nos ayudamos mutuamente, o sea, si yo no puedo hacer algo, en la organización habrá otra persona que lo pueda hacer, ¿me entiende? Entonces es como una ayuda mutuamente. Diana Sánchez recibió el premio de campeón corporativo por su dedicación al servicio de la comunidad. Pues me siento muy, ¿cómo te podría explicar en palabras? Porque una palabra nada más no lo describiría, pero más que feliz. Para mí es una experiencia que nunca voy a olvidar porque me agrada poder trabajar con la comunidad. Yo les he ayudado con diferentes clases de financiamiento, como cuidar su crédito, cómo saber, cómo manejar su chequera.
cómo tratar de prevenir que haya fraude en su persona, porque muchas veces le roban la identidad a uno. También he trabajado con los jóvenes, hablándole un poquito acerca de cómo uno no debe de darse por vencido, sino seguir hacia adelante, siendo yo una persona que vengo de otro país y no hablaba el lenguaje, y cuando llegué aquí en realidad no sabía mucho de lo que es la cultura, pero cómo uno se acopla y cómo uno, si uno de verdad tiene fe y uno tiene determinación, uno puede lograr muchas cosas. Entonces son ciertas partes que he podido compartir con la comunidad que en el pasado he usado para motivarlos a ellos, ¿no?, y ayudarlos a que ellos puedan también alcanzar sus sueños. A todo empresario aspirante, el que puede ir a una organización a obtener lo que necesita. La joven abogada Marina Kraft fue reconocida como voluntaria del año por el gran apoyo que ha aportado a LED. Estoy bien contenta y bien honrada de haber recibido este premio. La verdad no me lo esperaba. El simple hecho de trabajar es reconocimiento en sí. El hecho de que me hayan dado este premio, la verdad, me da mucha alegría. Yo pienso que el negocio pequeño es el núcleo de la comunidad, y que en este ambiente de crisis y demás, tenemos que impulsar al negocio pequeño, porque es el que va a crear trabajo y el que nos va a ayudar a salir adelante. 2009, out of 25 chambers, your leader, Nelson Solar, was also recognized as the Chamber Executive of the Year for the Midwest. So we have been all over the place, making a mark and changing the landscape. You cannot go to any major arterial street in Milwaukee and not find a business that has been touched by the network. Nosotros empezamos con 9 personas en el 2005, 9 personas con mucha pasión. No ha habido ningún miembro en estos 4 años que ha sido pagado. Y de 9 personas subimos a 21, de 21 a 57, de 57 a 68 y de 68 a 132 este año. Hemos crecido bastante en los últimos años. Se siente excelentemente el ver crecer la organización, porque no se siente como su trabajo, se siente como es mi pasión ayudar a otros negocios. Además, los negocios pequeños aquí tienen muchas necesidades, tienen la necesidad de que, a pesar de que sean conversantes en el idioma inglés, no entienden la cultura de negocios americana, que se necesitan contratos, que se necesitan certificaciones, que tienen que hacer ciertas cosas que ellos no están acostumbrados, no estamos acostumbrados en Latinoamérica. Y el tener una organización que los pueda orientar, que le pueda proveer este tipo de oportunidades, es ideal. Para integrarse al network, lo único que necesitan hacer es llamarme 414-383-4633 o visitar nuestro sitio web www.lenwi.org. La organización LEN es una organización muy apasionada a la organización, el ver el crecimiento de la comunidad hispana en el área de Milwaukee. Y no solamente crecimiento en solamente un aspecto, porque no solamente están tratando de forjar unas empresas en ciertas áreas nada más, sino cualquiera que sea tu sueño, cualquiera que sea tu interés, esta es la organización donde tú puedes venir y te van a no solamente dar los recursos y la ayuda, el apoyo también. Ese apoyo nunca se acaba. Entonces te ayuda nuevamente también a tener alrededor personas que tienen el mismo sentir y que tienen el mismo deseo de echar hacia adelante y ser exitoso. Pues más que nada de que crean esos sueños y trabajen duro, pero sobre todo indaguen, investiguen antes de empezar un negocio, porque muchas veces hay personas que toman ventaja de uno y eso no es bueno. Y pues realmente doy gracias a LEN y a Rosalía, que es una gran partner. Creo que cada sueño se puede hacer realidad, pero está comprobado que nosotros los latinos somos los que más negocios abrimos, pero somos los que más fracasamos, por la sencilla razón que nosotros nos aventuramos a abrir el negocio, pero no conseguimos asesoría legal, no investigamos las cosas a fondo, qué consecuencias trae y todo eso. Entonces, LEN ha sido un soporte muy, muy grande. I just want to tell you, don't give up. The American dream isn't dead. It's just changed forms. So you can no longer sit back and wait for things to happen to you. You need to make things happen for yourself. So just keep dreaming and we'll be here to help you. Pues les diría que busquen toda la ayuda que puedan conseguir, que no están solos, que el tener ensueño es parte de lo que se necesita para ser un empresario, pero también se necesita apoyo, se necesita educación.
saber y aprender de los errores de los demás. Por eso es muy importante esta organización, porque nos ayuda a conectarnos con otros negocios y vemos el apoyo que se ha dado a la gente, de cómo los negocios realmente han estado creciendo, cómo más y más gente se vuelve independiente económicamente, y eso es la verdad de un orgullo muy grande de formar parte de esta organización. United Community Center UCC ofrece programas que promueven la salud de los niños y las familias latinas. Angélica Delgado nos explica de qué manera estos programas sirven a la comunidad latina. Angélica, gracias por estar con nosotros en Adelante. Gracias por invitarme. Angélica, háblanos de los programas de salud dirigidos a la familia o no que en este momento está ofreciendo United Community Center. Claro que sí. Tenemos varios programas en el centro de la comunidad unida. Principalmente tenemos en este momento tres programas. El primero es el de las familias y escuelas latinas saludables, el segundo es el de salud de la mujer y el tercero es el de cuidemos nuestra salud. Muy bien, ¿podrías decirnos de estos dos últimos más o menos de qué se tratan muy rápido? El de la salud de la mujer y el de cuidemos nuestra salud. El de salud de la mujer se trata acerca de mejorar la manera en que los latinos aprenden de salud. Y lo estamos haciendo por medio de historietas que estamos desarrollando usando fotos de nuestra comunidad y fotos de nuestros mismos participantes, donde ellos nos enseñan cómo comer más saludablemente y cómo hacer ejercicio. Entonces es algo visual. Para como una fotonovela, me decías tú. Sí, es una fotonovela. Para que la audiencia nos entienda muy bien. Sí, en vez de que tengan que leer algo que no entienden o que esté mal traducido. O un manual aburrido. Algo muy aburrido que tenga términos médicos. Ahí están viendo fotos de la misma gente de nuestra comunidad que están hablando de qué manera pueden mejorar sus metas de alimentación o de nutrición. Sí, y es una historieta muy divertida y la vamos a publicar, ojalá este año, y después la vamos a diseminar en Milwaukee para que la reciban todos los latinos que quieran. Muy bien. Háblanos del programa Cuidemos Nuestra Salud. Este programa es patrocinado por el Consejo Nacional de la Raza y el propósito de este programa es de enseñarle a los latinos acerca de nutrición, pero de una manera en que se tome en cuenta su cultura, su idioma y sus tradiciones. Es una clase, nada más es una clase de 2 horas en donde ellos aprenden acerca de eso y también les tomamos sus medidas de peso, de altura, y les damos esa información para que se la lleven a su casa. Y esperamos darles esta clase a 1,500 latinos en Milwaukee por los próximos 2 años. Entonces, eso es una meta que ustedes tienen fija. Y en 2 horas las personas van a tener el conocimiento básico de cómo pueden nutrirse mejor con alimentos a los que nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura. Sí, y se les da pequeños incentivos como una botella de agua, un magneto con información y hojas. Muy bien, es un programa dinámico, atractivo y sencillo para que mucha gente pueda tomar ventaja, aprender de lo que ustedes ofrecen en ese. Pero ahora tenemos como un programa estrella, ¿verdad? Que es el programa grande que está dedicado a la salud de la familia y a la salud en las escuelas también. ¿Podrías hablarnos de este programa? Sí, el programa de las familias y escuelas latinas saludables es patrocinado por el Healthier Wisconsin Partnership Program por medio de la Facultad de Medicina de Wisconsin. Ellos son nuestros, nuestros socios, al igual que la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. El principal propósito de este programa es el de proveer programas para los nuestros estudiantes y sus familias para que tengan mejores hábitos alimenticios, pero siempre tomando en cuenta su herencia cultural. Este programa empezó hace 3 años y ha crecido poco a poco. En este momento consta de 2 áreas. Una es mejorar la escuela, mejorar dentro del mismo día que tiene el niño en la escuela. Les estamos enseñando más nutrición en sus mismas clases que ellos tienen. Una clase de nutrición y aparte, durante todo el día hacen proyectos de arte
acerca de la salud. En sus clases de matemáticas van a resolver problemas acerca de calorías y nutrición para que no sea algo que nada más lo escuchan y ya. Que sea y que algo, no es parte de su diario aprender. Que sea parte de su vida diaria. De su vida diaria. Y también esperamos que puedan hacer más ejercicio, crear más ligas deportivas o... vamos a empezar un grupo de baile para los niños, ¿verdad? Baile folclórico. Esa es una parte, que es la de la escuela. Y la otra es lo que complementa a la escuela, que es la familia. Entonces, este es un programa un poco más pequeño, el de la tarde. Servimos a 20 familias en promedio anualmente y les damos clases de nutrición, les damos clases de cocina. Con el chef Arturo, que es el chef encargado de Café El Sol, nuestro restaurante. Comida tan rica en el restaurante. Sí, sí. Él ha creado sus propias recetas latinas, pero mejores. Por ejemplo, enchiladas usando queso sin grasa y que no sean fritas. También les damos clases de ejercicio. Y estamos implementando clases de Zumba, que es lo que a nuestras mamás y papás les gusta. A ellos no les gusta hacer aerobics, les quieren algo. Dentro de la cultura está más este tipo de dinámica o de ejercicios que son el de este Zumba, que el aerobics más americano fuera de nuestra cultura. Sí, también fútbol, que es lo que les gusta a los niños, baile le encanta a las niñas, en vez de otras como hacer pesas o nada más correr. Algo más dirigido y que sea más popular dependiendo de el género y la edad de cada niño o de cada miembro de la familia. Sí, y es un programa muy bueno porque tomamos en cuenta toda la familia, vienen hasta sus bebés y en la guardería les ponemos a hacer actividades también de nutrición y a veces traen al abuelito, o sea, todos... La familia bien, integrada. Dime, en el último minuto que nos queda, ¿están ustedes también recopilando información sobre estos participantes? Sí, en el momento hemos recopilado información durante los últimos 5 años de 1,000 niños en nuestra escuela y estamos analizando la información para publicarla. También hemos recopilado información de diabetes de 400 familias y información acerca de... los abuelitos de nuestros niños que vienen al Senior Center, al Centro de Personas Mayores. Entonces, en este momento la estamos analizando y después podemos tener resultados para la comunidad. Qué información más interesante. ¿Cómo puede la gente inscribirse en los proyectos que ustedes tienen? ¿Qué requisitos tienen? ¿A dónde puede la gente comunicarse, Angélica? Sí. Algunos de ellos sí son para el público en general, también nuestro gimnasio, pueden venir. El de la familia latina saludables es nada más para nuestros estudiantes por ahora, pero la gente puede llamar a la línea de UCC, que es el 384-3100, y pueden preguntar por mí, Angélica Delgado Rendón, su servidora, o también pueden mandarme un email al adelgado@unitedcc.org. Angélica, un placer tenerte con nosotros. Esperamos que muy pronto regreses y nos traigas información tan útil para nuestra comunidad. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Growing Power es una organización nacional que promueve la agricultura urbana. Freedom Now promueve la justicia en la alimentación de las familias. Liana Lakeski e Iris Christian nos hablan de los esfuerzos de estas dos organizaciones. Leana, Iris, gracias por estar con nosotros en Adelante. Gracias por tenernos. Leana, platícanos sobre cuáles son las bases, cuál es el objetivo, la misión de Growing Power. Bueno, Growing Power es una organización de Milwaukee, pero tenemos trabajo y hacemos programas por todo el país. Y enfocamos en proveer la comunidad en oportunidades de entrenamiento, del acceso a la comida saludable, y de maneras de producción en la ciudad. Entonces, ahí en nuestro centro tenemos esas oportunidades para los jóvenes y los adultos iguales. Suena como un mundo completísimo que luego vamos a revisar. Completo, sí. Muy bien. Ahora, por favor, Iris, platícanos qué está haciendo Freedom Now.
Este Freedom Now es una organización hace 3 años de nuestro nacimiento que estamos luchando para los derechos para la gente de color y en comunidades que son de bajos ingresos. Lo hacemos de diferentes maneras, tenemos diferentes proyectos, pero específicamente trabajamos con Growing Power sobre un proyecto sobre la alimentación con justicia y con el Mitchell Street Farmers Market. Muy bien. Ahora platícanos de qué manera se está involucrando Growing Power, que no nace en la comunidad latina, sino en la comunidad African American, o su creador es un African American. Exacto. Nuestro creador, mi jefe, ¿verdad? Es un africano-americano. Yo creo que es uno de los únicos granjeros africano-americanos del estado de Wisconsin que quiere cultivar el poder en nuestra comunidad latina y africano-americano en la agricultura sostenible, en proveer las oportunidades de mejorarnos nuestra comunidad y nuestra salud acerca de las comidas que comemos y también en las maneras en que cultivamos esa comida, porque el sistema que tenemos ahorita no es un sistema justo. Es un sistema que usa mucha energía, que los trabajadores, en muchas veces que son trabajadores migrantes, que no tienen sueldos justos, y también la comida que se produce es comida que no es saludable, que tiene mucha química y es producida por una manera que se destruye el ambiente y pues nuestra salud. Entonces, y esos problemas son más frecuentes en las comunidades de los latinos y de las comunidades africano-americanas. Que es bastante lamentable. Ahora, platícanos, Iris, de qué manera Freedom Now, ya nos platicabas un ejemplo, se está involucrando con la comunidad latina, sobre todo en este caso del mercado de la Mitchell. Bueno, el mercado de la calle Mitchell ha sido parte de la comunidad latina por muchos años. En el verano de 2006, la ciudad quería venderle la tierra en donde está el mercado. Entonces, la comunidad vinieron juntos y organizamos para decir a la ciudad que esto es un mercado muy importante a la comunidad y a los granjeros. Y entonces, organizamos una reunión. Vinieron mucha gente de la comunidad, los granjeros, gente que vienen al mercado y el alderman, Wachowiak. Y en esa reunión, el alderman nos apoyó our issue. He supported our issue. Entonces, al final de ese verano, la ciudad, they took the sale of that land off the market, they called it off. O sea, detuvieron la venta de la tierra donde se está siempre presentando el mercado o que está usando el mercado para vender sus productos. Sí, y entraron en una relación con Growing Power. Entonces, de ese verano estamos en una relación con la ciudad. Cada año nos deja usar las tierras para mantener el mercado. Qué interesante. Asociación entre las dos organizaciones que están buscando el mejoramiento de las comunidades más desprotegidas. Platícame qué tipo de talleres, qué tipo de aprendizaje está ofreciendo en este momento Growing Power a la comunidad en general y en la que también los latinos pueden participar. Bueno, en este momento, como Iris estaba diciendo, con el mercado, ofrecemos talleres más acerca de cosas como producir, cultivar comidas orgánicas, cómo cultivar por todo el año en invernaderos, cómo cultivar en jardines comunitarios y también cómo se puede entrar en los diferentes mercados, cómo se puede distribuir esa comida que ya han cultivado. Entonces hay muchas oportunidades en vender los productos en el mercado de la calle Mitchell, pero la cosa es que necesitamos más granjeros. Entonces nuestros talleres se enfocan en ayudándoles a las personas que quieren empezar a cultivar, cómo lo pueden hacer aquí en Milwaukee. Tenemos programas que también les ayuda a la gente a accesar a la tierra, como hay problemas de si tienen deseos de cultivar pero no tienen la tierra, ¿ves? Entonces les ayudamos y también les proveemos los recursos
para aprender aprender las técnicas, sí, los métodos de cultivo. Exacto. Muy bien. ¿Qué otro tipo de actividades y de programas, aparte de este que están ustedes utilizando en organizar a una comunidad en el mercado Mitchell, tiene Freedom Now? Bueno, esto es un poquito aparte de la calle Mitchell. Nosotros tenemos un proyecto que se llama La Comida es un Derecho. Y lo que hacemos con eso es, trabajamos con mujeres de color y mujeres que son de bajos ingresos y a educarlas sobre este tema de la injusticia sobre la alimentación. Y lo que estamos tratando de hacer es aumentar la capacidad de estas mujeres para ser líderes en nuestras comunidades sobre este tema, porque nosotros sabemos que las mujeres son la persona muchas veces en nuestras casas que tienen, están pensando en el bienestar de nuestras familias. Y entonces también nosotros somos las que platicamos entre nuestras familias y comunidades. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es educar y empezar a hablar sobre soluciones, sobre este tema. Y nada más hablar, no solamente hablar, pero crear y participar en las creaciones políticamente para cambiar este sistema. Es extremadamente importante para mí lo que ustedes acaban de decir, porque en una comunidad que no se defiende en aspectos de nutrición, en el aspecto del cuidado de la salud, esto es como una revolución del pensamiento. Exacto. Así es que, por favor, si nos quieres decir cómo puede encontrar más información la gente para Growing Power, Leana. Claro, pues me pueden llamar. Tengo un número, 414-527-3009, a la extensión 111. También tenemos un centro aquí en la calle Silver Spring, el 5500 West Silver Spring Drive. Es un centro de alimentos de la comunidad. Tengo una oficina ahí, está abierto todos los días, el lunes hasta el sábado, de las 9 hasta las 5 de la tarde. Y también me pueden mandar un email. Es mi primero nombre, Leana, L-E-A-N-A, @ growingpower.org. Es G-R-O-W-I-N-G. POWRR.org. Muchas gracias. Y para Freedom Now, Iris, ¿cómo la gente puede comunicarse con ustedes? Si la gente quiere comunicar conmigo, me pueden llamar por teléfono. Mi número de teléfono es 559-5487. Nosotros tenemos una oficina en el East Side de Milwaukee, en el 2008, en la calle Farwell. También nosotros estamos en Facebook. Si hay gente que son visitantes de participantes en el Facebook, nada más tiene que decir Freedom Now Collaborative y puede mirar nuestra página para más información y también cuando vamos a tener más talleres. Leana, Iris, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Gracias. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544. O escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio de internet en mptv.org. Sintonícenos en canal 10.1 HD todos los martes a las 6:30 de la tarde y en canal 36.1 DT los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez, muy buenas noches.